Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había descubierto al mozo Kigua en los muelles del barrio chino. Kigua era el sospechoso relacionado con el asesinato del viejo Chon Wai, y de seguro era miembro de la banda de contrabandistas de joyas que tenía amenazado al anciano Chon Wai. Siguiendo a Kigua, Calimán, la bella Tagasi Chani y el pequeño Solín habían llegado hasta el museo de figuras de cera del escultor Li Hara. Habían penetrado fingiendo ser únicamente visitantes, y al mismo tiempo que admiraban las impresionantes figuras de cera que mostraban a los más famosos asesinos de todas las épocas, vigilaban al mozo Kigua, que dispuesto a escapar de la persecución de Calimán, había huido por una puerta. Calimán había llegado hasta la puerta por la cual Kigua había salido instantes después. Casi todos los visitantes del museo habían abandonado la sala y el pequeño Solín comentaba temeroso. Señor, todos los visitantes del museo se han ido. Nos hemos quedado solos. Así es efectivamente, pequeño Solín. Calimán, llevemos a Lilia. Se te va ahora, Tagasi Shani. Además, no creo que alguien nos ataque, pues automáticamente se delatarían como sospechosos. Serenen su mente y tranquilicen sus nervios, que nada habrá de suceder. Oh, esta es la puerta por donde Kigo escapó. Veamos lo que hay tras de esta puerta. No se separen de mí. Pero si no... Paciencia, Solim. Mucha paciencia y mucha serenidad. La recia y musculosa mano de Calimán asió el pomo de la puerta y lentamente hizo girar el picaporte. Los viejos goznes de aquella puerta desvencijada dejaron escapar un chirrido largo y lastimero que heló la sangre en las venas a Solín. Todo está muy oscuro. No se aparten de mí. Debemos avanzar juntos. Y serenidad. Que nadie puede sentir miedo en la oscuridad. Calimán avanzó cauto y lento. Los poderosos músculos de su cuerpo estaban en tensión.
A través de su blanca casaca de seda podía distinguirse su amplio tórax respirando acompasado y sus brazos, musculosos y potentes, moverse lentos, palpando en la oscuridad. La gran esmeralda que adornaba su turbante blanco brillaba con destellos verdosos en la oscuridad y sus azules ojos se movían inquietos, observándolo todo. El pequeño Solín, temeroso y abriendo desmesuradamente sus negros ojos, avanzaba junto al hombre increíble mientras la bella Tagasi Chani se aferraba al brazo izquierdo de Calimán. Creo que este pasillo conduce al taller donde se esculpen las figuras de cera. Todo está muy oscuro. Y presiento que nos espían, que vigilan cada movimiento. Sí, yo también experimento esa sensación, que alguien nos vigila entre las sombras. ¡Ni un paso más! ¡Extranjero! ¡Ni un paso más! La voz del escultor Lijara se escuchó fría y amenazadora. Calimán se detuvo de súbito e inconscientemente sus puños se levantaron como para repeler un ataque. El pequeño Solín descubrió algo en la oscuridad. Calimán, ahí, un hombre con un puñal. Un puñal que puede matar a los emprometidos. El escultor Lijara avanzó lento hacia Calimán, llevando en la diestra un filoso puñal que lanzaba destellos acerados. Calimán permaneció inmutable, sereno y desafiante. ¿Quién es usted? Mi nombre es Lijara, escultor y dueño de este museo. Lijara. Recuerdo ese nombre. ¿Crise? Lo pronunció un hombre, un anciano que ahora está muerto. El viejo Songhuai, asesinado cobardemente anoche mismo. El viejo Songhuai. Oh, usted está equivocado. Nunca en mi vida he oído ese nombre. Ni conoce a un hombre llamado Tigua. Hace unos instantes entró por esa puerta, protegido hábilmente por usted. Tigua. Tigua. Tampoco conocerlo. Creo que usted está totalmente equivocado. Menciona a nombres que desconozco. Le aseguro que nadie ha entrado por esa puerta. Es un paso prohibido para todos los extraños. ¿De veras? ¿Entonces me permitirá entrar a buscar a Tigua? Sé que está oculto aquí. ¡Cuidado! ¡Ni un paso más, extranjero! Estoy en mi derecho de prohibirle el paso. Le juro que si avanza más, este puñal se clavará en su corazón y nadie podrá reprocharse que haya dado muerte a un intruso que penetró a mis habitaciones. Nadie podrá reprochármelo, ni siquiera a la policía. Bien, en tal caso correré el albur. Voy a avanzar hacia usted, Lijara. Voy a hacerlo y usted no se atreverá a atacarme. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deténgase! ¡No avance más o le juro que lo mato! Azules ojos de Calimán, acostumbrados ya a la semioscuridad de aquel pasillo, se clavaban firmes en el rostro anguloso y amarillento del escultor Lijara. Calimán se aproximaba más al asiático y este levantó el puñal dispuesto a asestar el golpe mortal. ¡Se lo advertí! ¡Ahora voy a matarlo! ¡Cuidado, Calimán! ¡Cierto! Calimán hizo un pase hipnótico y al instante el puñal que Lijara sostenía en la diestra se convirtió en una serpiente. ¡Mi diablos! ¿Qué es eso? ¡Mi puñal se ha convertido en una serpiente! ¡No puede ser! ¡Debe ser víctima de una alucinación! ¿Es usted valiente al seguir sosteniendo en su mano una serpiente venenosa, Lijara?
¡Y diablos! La serpiente se mueve entre mi mano. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho, del infierno! ¡Fuera! Lijara, lleno de asombro y angustia, arrojó la víbora contra el suelo y no podía dar crédito a sus ojos. La víbora se le tuerce en el suelo, no puede ser. Hace un instante era un puñal que sostenía en mi mano y ahora solo veo la serpiente. Ya no piensa matarme. ¿Qué es usted? ¿Quieres que tener el poder estar asombroso, estar increíble para convertir en puñal al serpiente? Mi nombre es Calimán. ¡Calimán! ¿Qué significa este nombre? Venganza contra los asesinos, justicia para el indefenso. Recuerde mi nombre, Lijara. Recuérdelo siempre, que muy pronto estará usted en mi poder. Calimán. Ahora mismo podría obligarlo a darme paso por la fuerza y de seguro encontraría a su cómplice Kiwa escondido entre las sombras. Pero no lo haré. Prefiero esperar. Esperar la ocasión propicia para detener a todos los culpables del asesinato del viejo Shanghuai. No olvide mi nombre. Grábelo en su conciencia que nos volveremos a ver. ¿Vamos, Olin? Vamos, Tagashishan. El señor Lijara no se atreverá a intentar atacarnos. Calimán, seguido de Tagashishan y Solín, abandonó aquel lugar mientras que el escultor Lijara repetía temerosamente su nombre. Calimán. Entre las sombras de aquel pasillo, una sombra más se deslizó temerosa hacia Lijara. Pero la de Lijara, ¿por qué no permitiendo que el extranjero se burle de usted? ¿Por qué no lo mató? Tener poderes diabólicos. Cuando iba a atacarlo, levantarle una mano haciendo uno pase la magia y mi puñal se convirtió en una serpiente. ¿Una serpiente? Honorable señor Lijara, debiéndose una alucinación. ¡Idiota! ¡Idiota! Real, increíble, pero así fue. ¡Mirad! ¡Ahí está aún la serpiente venenosa! ¡Kiwa! Fijó su mirada hacia el sitio donde señalaba el escultor Lijara y... Honorable señor Lijara, están equivocados. Ahí lo único que habiendo es un puñal. ¿Qué? Es cierto. Ha vuelto a su forma original. Ya no ser una serpiente, señor puñal. Lijara, cauteloso, se inclinó para recoger el puñal que había vuelto a su forma original. Asombrado y temeroso, observaba la fina hoja de acero. Yo había visto cuando el puñal se convirtió en una serpiente y ahora ha vuelto a ser un puñal. ¿Quién será ese hombre? ¡Calimán! ¡Calimán! Honorable señor, yo diciendo que extranjero es el hombre peligroso, muy peligroso. Sabe demasiado de nosotros. Nos relaciona con la muerte del viejo Chambay. Y por tu culpa, imbécil, ahora ha descubierto que nos reunimos aquí. Honorable señor Lijara, yo pudiendo salir lo mismo, siguiendo su rastro y matarlo por la espalda. ¡No! Para eliminar a ese hombre, es necesario recurrir a toda la inteligencia, la astucia. Sí, eso es él. Creo que tiene la fórmula para eliminar a Calimán. Tagashishan y Solín avanzaban presurosos por el barrio chino. El hombre increíble esbozaba una sonrisa de triunfo y burla
recordando cómo había derrotado al escultor Lee Jara. La hermosa Tagasi Chani miraba con admiración a Calimán. Calimán, ¿no has llegado a comprender cómo lo hizo? ¿El qué? Convertir el puñal que sostenía la mano del escultor Lee Jara. Convertirlo en una serpiente. ¿Oh, eso? Sí. Sí, realmente parece algo de fantasía. Imposible de creerlo. Es verdad, Calimán. ¿Cómo pudiste transformar un puñal en una serpiente? Se los diré. Basta ser un pase hipnótico ante los ojos de Lee Jara para que él viera algo que no existía. Pero nosotros también vimos que el puñal cambiaba de forma. De forma lesel, una lesia hoja de acero, se convirtió en un cuerpo viscoso y ondulante de una serpiente. Es verdad, todos lo vimos. Sí, lo sé. El acto de hipnotismo fue colectivo. Lee Jara y ustedes vieron algo que yo los apliqué a ver. ¿Es hipnotismo colectivo? Es usted el asombroso Calimán. Creo que debimos aprovechar la ocasión para detener a Kiwa. El escultor Lee Jara estaba lo suficientemente asustado como para no ofrecer resistencia. Sí, es verdad. En ese momento no se hubiera atrevido a detenernos, a impedirnos buscar a Kiwa, pero pues qué prudente salir de allí. Después de todo, ¿qué hacemos de pruebas contra Kiwa? Y desconocemos a los miembros de la banda. Nada hubiera ganado con apresar a Kiwa y a Lee Jara. No. Necesito saber cuántos cómplices hay en todo esto y conocer al cerebro de la banda. Pero creo que hiciste mal al descubrir tus planes. Ahora saben que nosotros estamos vigilados. Es cierto, Calimán. Saben que usted investiga la muerte de mi padre y tratarán de eliminarlo. Lo sé, lo sé. Esos son precisamente mis planes. ¿Qué? Sí, muchacho. Deliberadamente le dije a Lee Jara que yo investigaba la muerte de John White. Y que sabía que Kiwa estaba complicado y que no descansaría hasta atrapar a toda la banda. Eso naturalmente me coloca en un papel de próxima víctima de los asesinos. Pero no comprendo. ¿Está usted dispuesto a permitir que lo maten? Tagasi Chani, dígame, ¿qué es necesario para atrapar a un pez? Oh, digamos, un anzuelo y una carnada. Exactamente. Y como el pez que pienso atrapar es astuto, hábil y desconocido, debo poner en el anzuelo mi vida para atraparlo. Sí, sí, estoy seguro que Lee Jara y Kiwa informarán a su jefe de los acontecimientos y encontrarán la manera de atacarme con el propósito firme de matarme. ¿Y cuándo crees que suceda eso? Ah, muy pronto. Tal vez esta noche o mañana o pasado. Pero de una cosa estoy seguro, tratarán de matarme y entonces sabré quiénes son los asesinos y quién su jefe. Y lo dices tan sereno. ¿No crees que puedan atacarnos ahora mismo? Se ha hecho de noche y aún estamos en el barrio chino. Sí, sí. Y ahora mismo lo abandonaremos. Vamos, Tagasi Chani. Calimán. Sí. Ahora estoy segura de una cosa. Usted terminará por atrapar a los asesinos de mi padre. O terminará con un puñal en la espalda. Es cierto. O tal vez el tigre asesinado te ataque. Las cartas están en juego. Dentro de poco sabremos quién tiene los triunfos. Ahora debemos salir del barrio chino y prepararnos. Prepararnos para pescar. Tassi. Tassi. El escultor Lee Jara fumaba parsimoniosamente su larga pipa hecha de bambú. Sentado con las piernas flexionadas a la altura de la ingle, permanecía como una estatua oriental enigmática y misteriosa. De pronto, sus ojillos verdosos se movieron al descubrir que alguien se acercaba. Honorable Lee Jara. Mi honorable señor. ¿Qué sucede, Kiwa?
¿Cumplir tú mis órdenes? Sí, honorable señor. Siguiendo al extranjero, a ese hombre llamado Calimán, a Tagashi Chan y a ese muchacho. Los tres hospedan en el Hotel Imperial. Ahí están ahora. Bien. Ahora demos el paso siguiente de nuestro plan. Li Hara se levantó y avanzó lentamente hasta donde un teléfono se encontraba instalado. Descolgó el auricular y... Operadora, comunicar con la policía. Gracias. ¿Diciendo la policía? ¿Pero qué es lo que intenta hacer, señor? Eliminar a Calimán, tú estrás. Apertura a la policía. Quiero hablar al honorable sargento Norton del Departamento de Investigaciones Criminales. No esperar, gracias. ¿Una? Honorable sargento Norton. Sí, ¿quién habla? Pues mi nombre no importa. Le hablé para denunciar algo respecto al asesinato sucedido anoche en el barrio chino. Hable, lo escucho. Yo saber quién asesinara al viejo Chong Bai. Su nombre, ser Calimán. ¿Calimán? ¿Quién es ese individuo? Eso tocará investigar a usted. Lo importante es ser que ese hombre, Calimán, estuvo en el bazar poco antes de la medianoche, precisamente cuando ocurrió el asesinato del viejo Chong Bai. Está hospedado Hotel Imperial. Usted ir y detenerlo por delito de homicidio. Queriendo proteger la vida de Tagashi Chani, la había llevado hasta la elegante suite que ocupaba en el Hotel Imperial. Y ahí explicaba sus planes. Escuche, Tagashi Chani, su vida está en peligro. Si mataron a su padre por lo que sabía de los contrabandistas de joyas, lo más seguro es que traten de callarla para siempre. Permanecerá usted en mis habitaciones mientras exista ese peligro. De acuerdo, Calimán. Y tú, Solín, deberás permanecer a su lado en todo momento, pase lo que pase. No te apartarás de ella, ¿comprendes? Sí, señor, pero creo que... Silencio. Vayan a la habitación contigua y no salgan para nada pronto. Sí, señor. Vamos, Tagasichar. Calimán, cuídese, por favor. ¿Es usted Calimán? Oh, sí, ¿en qué puedo servirlo? Ah, ya veo su placa. Es usted el servicio secreto de la jefatura. ¿En qué puedo servirlo? Queda usted detenido como presunto sospechoso del asesinato del viejo Chong Wai. Sargento, creo que está usted confundido. Acompáñeme. Y le aconsejo no haga resistencia. Oh, por supuesto que no. Si hay algo que respeto es precisamente a un policía. Bien, sargento, vamos. Date cuenta, Kiwa. Ahí ya salió el sargento llevando al detenido a Calimán. ¿Cuál es el en auto, Batulla? Se lo llevan detenido el señor. Y la bella Tagashi Chani
y el muchacho se han quedado solos. Es el momento oportuno para que el tigre ataque. ¿Qué hará Calimán para demostrar su inocencia? Y mientras tanto, Tagasi, Chani y Solín serán víctimas del tigre asesino. Programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está otra radionovela estelar de producciones RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora. Using Powtoon.